una melodía. Corte perfecto. Bienicito. Vamos a proceder a hacer el corte mediante la resistencia y el giro. Es importante tener en cuenta que tiene que estar derecha la resistencia y que el apoyo sea siempre en el mismo lugar para que no salga en diagonal el corte. Trabajando con un pedal, encendemos y apagamos la resistencia para que no se pase de temperatura. Y la botella en constante movimiento siempre, parejo. Uno de los secretos es girarlas desde la base, porque si giramos del pico pierde la estabilidad y el corte va a salir mal. Un detalle es que si la resistencia toca el vidrio va a cortar más rápido que si no lo toca. Para el acabado final, esponja de 200 con agua, le hacemos el retoque artesanal